mucho se habla del marketing digital, de las personas que han encontrado a través de este medio pues una forma de vida, una forma de ser reconocidos, una forma de convertirse también en influenciadores y de gestionar pues sus marcas a través de lo digital siempre. Pues estamos con un experto en marketing digital. Nos gusta mucho que esté aquí en Consejo de Redacción, Miguel Crovari. Miguel Crovari, así es el apellido, él es panameño y está por estos días en Medellín. Miguel, bienvenido a este Consejo de Redacción. Hola, muchas gracias, gracias por invitarme. Bueno, Miguel, cuéntenos, ¿cuál es ese boom del marketing digital? ¿Qué es todo lo que está sucediendo con este sentido? Bueno, primero vamos a dejar claros cuáles son los canales porque se hace marketing digital. Esto son redes sociales, es email, son los buscadores web y son marketing por email. Lo bueno del marketing digital es que nos deja llegar a una audiencia mucho más específica. No como los medios tradicionales, que realmente no sabemos quién está detrás. Aquí realmente podemos ver, podemos segmentar geográficamente, demográficamente, y en algunas como Facebook, por ejemplo en Facebook Ads, esto, todo lo que es los sponsor ads, podemos llegar a temas de comportamiento del consumidor, clase social, también comportamiento, por ejemplo, si viaja en primera clase, si usa American Express, ahí podemos ir definiendo el nivel socioeconómico de la persona y llegar realmente al cliente que queremos llegar. Miguel, sí. El año 2022 estuvo marcado mucho por toda la tendencia de Reels, todo el mundo tratando de hacerle competencia un poco a TikTok, pero 2023 llega con la influencia del ChatGPT, de todo lo que es la inteligencia artificial. ¿Cuáles van a ser los retos para el marketing digital teniendo en cuenta esa herramienta? Bueno, iba a hablar del ChatGPT un poco más adelante, pero sí, el ChatGPT esto definitivamente vino para quedarse, ya se está trabajando también en la versión paga. En mi equipo, por ejemplo, en Panamá lo usamos porque nos ha servido como, nos ha reducido el tiempo de trabajo en horas hombre. Por ejemplo, podemos escribir todos los copies y captions de nuestros posts, esto, digamos, con este bot ChatGPT. ¿Qué es lo que hace? Expliquemos un poco qué es lo que hace el chat para quienes de pronto no estén muy en contexto. ¿Qué es lo que hace? Ok, el chat, básicamente, tú le haces una pregunta y te responde en base a todos los datos que tiene el internet. Entonces, esto, tú le puedes decir, escríbeme el guión de una película de miedo, de horror. Pero en el caso tuyo, de directamente dice, descríbeme si a Juan Benjumea le gustan las corbatas, por ejemplo. Exacto. Exacto. ¿Sí? O dime, por ejemplo, cuáles son, hazme una estrategia de marketing digital para el 2023, para este mes. ¿Cuáles son los puntos de tendencia que tengo que hablar? O sea, por ejemplo, ayer, cuando estaba preparándome para venir acá, como que, ¿sabes? Nunca he llegado a un programa y decir, soy un experto en marketing digital. Por eso me dio risa cuando me presentaron. Sí, cuando yo lo presenté a usted. Se asustó. Entonces, claro, entonces voy a ChatGPT y le pregunto, ChatGPT, ¿cuáles tú crees que son las tendencias? Yo sé cuáles son las tendencias, pero dime tú cuáles crees que son. Entonces, así hemos cruzado información. Entonces, digo, el ChatGPT es una herramienta que está en inglés y muchas veces, bueno, yo digo mucho tropicalizar el contenido. Porque yo trabajaba con Volvo Cars, es una marca de autos sueca, y nos llegaba el contenido, la fotografía, por ejemplo, era fotografía de estos rubios en Suecia, nieve, que eso claro. No hay acá. Entonces, de ahí sacamos la frase de tropicalizar el contenido. Entonces, eso es lo que yo salgo afuera, esto, viajo y luego traigo a Panamá lo que realmente esto, tropicalizándolo, esta estrategia. Y para que realmente me funcione. Entonces, ChatGPT me funciona como una herramienta. SEMrush me funciona como otra herramienta. Hay muchas herramientas que uso actualmente, pero todas, esto, al final necesitas un experto como en la ciudad donde estés. Bueno, ¿y cuáles son las tendencias que cruzaste con el chat y las tendencias hoy del mercado, de este mercado digital o mercado digital? Sí. ¿Hacia dónde va el mundo? Porque esto es súper rápido. Sí, es súper rápido. Avanza con la tecnología. Definitivamente. Y el primer punto es, tienes que estar optimizado tu contenido y tu website, por ejemplo, para celular, para móvil. El 70% del tráfico a tu website va a venir desde un dispositivo móvil o una tablet. No, ya no es tanto el formato de escritorio. No se olvida, pero ahí está. También la personalización de tu contenido. Por ejemplo, todos estos... digamos, por poner un ejemplo, éxito, las tiendas,
el tipo de contenido que sacan aquí no es el mismo que sacarían en Panamá, digamos, si se quieren posicionar. Entonces, un contenido para Panamá, un contenido para acá. También los flujos de email marketing. Por ejemplo, los flujos de cuando te inscribes a un newsletter, te manda un descuento. Si no lo abres, pones una regla que si no lo abres a los 3 días te mande otro cupón de descuento o te diga, oye, te olvidaste de esto. O que te diga, si lo que hace Amazon, si viste esto, te va a gustar esto. Si compraste esto, vas a comprar esto otro. Entonces, es toda una inteligencia artificial por detrás, cruzada con el conocimiento tuyo, el comercial, cliente, sí. Del cliente. Así que eso es. Y todo lo que son en pandemia, la inteligencia artificial llegó a chatbots personalizados, de WhatsApp, por email. Pero la gente también le gusta saber que hay alguien detrás. Entonces, también toca crear contenido de interacción. Esto para saber que quieren ver a las marcas más humanas. Uh-huh. Que eso es algo que mucha gente siente que se perdió durante la pandemia. Porque simplemente estás hablando con un bot y a la gente no le gusta tanto. Es lo mismo que siento que por lo que pasó con el metaverso. Cuando salió Facebook con el metaverso el año pasado o el año antepasado, no me acuerdo cuándo fue. El recibimiento fue muy frío porque realmente yo creo que la gente ya buscaba estar en eventos presenciales, ya nadie quiere hacer eventos digitales y se extrañaba. Yo he visto que mis tasas de conversión en mis canales digitales no es tan alta como, digamos, un evento en persona o que alguien te refiera a la marca. Definitivamente hay algo ahí. Y también el tiempo de conversión a compra es mucho más largo por un canal digital que en persona. En persona. Exacto. Miguel, ¿qué tanta responsabilidad tuvo la pandemia en la explosión del marketing digital y especialmente de las personas que se están dedicando, que se dedicaron en ese momento y que se están dedicando precisamente a esa actividad? Porque vimos como una especie como de boom, como de crecimiento explosivo del marketing a propósito de la pandemia, los confinamientos y los encierros. Siento que le dieron mucho peso a lo digital en pandemia, y muchas empresas, por lo menos en Panamá, piensan que todo se va a hacer digital. El boom fue impresionante, se desarrolló mucha tecnología, especialmente la tecnología de inteligencia artificial. Todo lo que te escriben copies, esto que te hacen imágenes de inteligencia artificial, y también la asistencia virtual, que creo que los niveles eran muy altos porque ya no hay atención personalizada en persona. Se desarrolló mucha tecnología, pero creo que ahora siento que se tiene que bajar un poco. Yo sé que es mi expertise, pero siento que hay que volver un poco a lo más humano. Y creo que lo humano también puede ser digitalizado. Miguel, ¿y la profesionalización o formación de quienes se dedican al marketing digital? Porque estamos viendo también otro fenómeno un poco cultural, sí. Especialmente en los jóvenes, que ven referentes. Jovencitos de 16, 17, 18 años, 20 años, cuando son muy viejos, sí. Supremamente exitosos en el mundo de las redes, no solo son influenciadores, sino generadores de contenido que no estudiaron comunicación, publicidad, mercadeo, nada, son supremamente exitosos, entonces ya hay una ola de jóvenes pues, que no quieren estudiar porque creen que es simplemente acceder al equipo ser y YouTuber. Generar contenido. ¿Qué hay de cierto o de irreal en eso? Es cierto, digo, es como, lo veo como ser músico, ¿sabes? Es difícil ser youtuber y tener contenido único y que realmente llegue a la gente, es difícil. Es un arte, igual que la música, y dependiendo del tema, hay gente que le va bien, hay gente que no tan bien. O sea, yo no me formé en marketing digital, yo hice un business management, administración de empresas. Realmente el mundo digital no era lo que es hoy. Así que creo que es algo de estar constantemente viendo cómo evoluciona. Si no, pero no se caen paracaídas pues al éxito en el marketing digital. No, no creo. Es de trabajo. Precisamente quiero preguntarle, Miguel, una persona que tenga un ánimo emprendedor, de tener su propio negocio, ¿debe necesariamente hacerlo a través del marketing, digital? O sea, ¿debe? ¿Y qué tan fácil es? Es fácil, hay muchos cursos online. Son los costos más bajos también. Cualquiera puede abrir una cuenta de Instagram, cualquiera puede poner su tarjeta de crédito o débito y crea Facebook Ads. O sea, no, creo que
el costo por prospecto o por compra es mucho más barato que lo que sería tener una tienda física, definitivamente. Instagram se ha vuelto una herramienta de paz por ser visto. El algoritmo cambia todos los días y realmente si no estás pautando, realmente tu contenido se va a perder. Miguel, un poco con lo que preguntaba Felipe, pero le volteo la pregunta. ¿Cuáles son esas profesiones que tienden a desaparecer teniendo en cuenta este marketing digital? Creo que no lo había pensado, pero puede ser los planners de medios tradicionales. Realmente es mucho más costo efectivo esto, hacerlo digital. Siento que ha evolucionado tanto que las estrategias por industria son muy diferentes. Y yo siento que las agencias de marketing también en algún punto van a desaparecer por temas de costos. La pandemia también vio muchos temas de golpes en los presupuestos de las empresas, especialmente en el área de mercadeo. Entonces, creo que la gente está, por lo menos en mi equipo en Panamá, nosotros estamos apuntando a ser una agencia in-house. Nosotros queremos dar un servicio personalizado a nuestra empresa, a las empresas de nuestro grupo. Pero más que nada eso, siento que la agencia eventualmente, todo el mundo va a querer tenerlo in-house, que es lo que está haciendo, por ejemplo, Nestlé a nivel global, tiene todo su equipo de marketing interno. No es como que esta agencia me hace creatividad, esta agencia me hace digital, esta agencia me ve medios tradicionales. Siento que eso eventualmente hacia allá vamos y pienso que va a desaparecer en algún momento. Una agencia puede mercadear cualquier producto. Por ejemplo, yo puedo sacar mi café, Café JB, Juan Benjumea, o me puedo vender como JB, el nuevo JB, yo puedo ser un nuevo cantante y voy, y entonces voy a una agencia aquí y me sacan mi tema musical. Sí. Y yo se lo entrego, yo quiero que ustedes a través de sus redes me conviertan en el nuevo fenómeno de los viejos del hip hop, por ejemplo. Exacto. Digo, primero veamos con quién quieres pegar. O sea, ¿quieres pegar con los más jóvenes, con la generación Z? Que tal vez con ellos no pegaré, pero digo, yo voy a coger una franja, entonces yo digo, mira, este es mi producto, esta es mi canción, ponme en redes, ¿qué hay que pagar? ¿Cuánto hay que pagar? ¿Qué hay que hacer? Para que JB sea JB en Medellín, JB en Panamá y JB en Latinoamérica. Creo que JB tiene que definir qué tipo de música va a hacer, a qué demográfico quiere estar, quiere ser popular en Medellín, quiere ser popular entre qué edades, quiere ser popular entre qué nivel socioeconómico. Hay que definir todo eso antes de decidir qué canales vamos a usar. Si vamos con generación Z, digamos, ok, perfecto, TikTok es uno de los canales que vamos a usar. O digamos que JB quiere ser, no sé, esto, digamos, alcalde en vez de un artista. No, no, vamos con el lado. Juan Carlos Benjumea, alcalde. Sería JB en la red para hacer el nuevo J Balvin. Es que él quiere cantar. Él quiere cantar, eso es lo que quiere. Sí, digamos, entre los cuchos, ser el J Balvin. Política no es lo tuyo. ¿Funciona? Sí, sí, esto se puede. Miguel, gracias, hombre, muy interesante. Gracias, y ahí le presento un cliente. Gracias a Miguel Crovari por acompañarnos esta mañana en el Consejo de Reacción.